Un saludo, bienvenidos. El Ayuntamiento ha aprobado un plan de organización municipal que aporta un ahorro en gastos políticos de 300.000 euros. Una planificación que el nuevo Gobierno local ha logrado sacar adelante con el apoyo del Partido Socialista. El equipo de gobierno del Ayuntamiento, formado por los concejales de Por Cádiz Sí Se Puede y Ganar Cádiz en Común, ha sacado adelante la nueva organización municipal con el apoyo del Partido Socialista. El alcalde ha celebrado el comienzo de una nueva etapa en la ciudad. Hemos conseguido sacar adelante el pleno de organización, estamos muy contentos, comienza un nuevo futuro para Cádiz, comienza una nueva época. Hemos sido capaces, a fuerza de mucho diálogo, de muchas horas, de mucho diálogo de nuevo, al final sacar para adelante nuestra propuesta, ¿no? Se ha demostrado al final que lo que estábamos proponiendo, que nuestra propuesta inicial no iba descaminada, se cumplen los dos supuestos a priori que nos habíamos planteado, que es la proporción, la pluralidad y el ahorro importante para las cuentas del ayuntamiento. Y bueno, y estamos muy contentos, la verdad es que estamos orgullosos hoy del buen trabajo y que de la democracia y esta nueva época que os comento llegue por fin y de una vez al Ayuntamiento de Cádiz. Recordar que este ha sido el segundo pleno de organización. El primero tuvo lugar el pasado 9 de julio y en aquella ocasión la oposición rechazó 9 de los 10 puntos del orden del día, dando el visto bueno solo al reparto de responsabilidades en el equipo de gobierno local. PP, PSOE y Ciudadanos, que suman 17 de los 27 concejales de la corporación, votaron a favor de que los puntos fueran retirados alegando problemas de forma por la falta de debate previo a la sesión plenaria. Desde entonces hasta ahora la diferencia es estado para el alcalde en el apoyo recibido por los socialistas. Que han demostrado también otras cuantas cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que el Partido Popular se queda solo, arrinconado, la derecha más reaccionaria de esta ciudad se queda sola, se queda arrinconada y se queda sin ningún tipo, desde mi punto de vista, sin ningún tipo de argumentos curiosos que aludan a la inocencia, ¿no? A la inocencia de este equipo de gobierno, y mi reflexión es precisamente la contraria, ¿no? Desde mi punto de vista, la pérdida de inocencia precisamente es lo que lleva directamente a la corrupción. Desde el primer pleno se han celebrado dos juntas de portavoces y los contactos mantenidos entre el Ejecutivo Municipal y el resto de grupos políticos ha dado como resultado que la propuesta de organización sí haya conseguido sacarse hoy adelante. Aporta 300.000 euros de ahorro a las arcas del Ayuntamiento, según ha destacado el alcalde. Se diferencia de la opción llevada al primer pleno en 100.000 euros. En principio se buscaba un ahorro de 400.000. Además, se ha aumentado la asignación a los concejales con respecto a la plantilla. Inicialmente, los portavoces de grupo cobrarán ahora 700 euros y el resto de ediles 550 en lugar de los 281 euros fijados en principio. Los 9 concejales liberados que formarán parte del equipo de gobierno cobrarán 1.940 euros sin ser retribuidos por asistencia a pleno, mientras el alcalde cobrará por parte de la Diputación su sueldo de 1.880 euros, tal y como prometió, donando a la Asociación Calor en la noche el resto hasta los 60.000 euros anuales que le corresponden como diputado provincial. Otra de las novedades de la propuesta del Gobierno local traída al Pleno de Organización de este jueves 23 de julio con respecto a la del día 9 era la de solicitar el visto bueno de la Corporación a la creación de una comisión paritaria para que en el plazo de 45 días puedan cambiarse los reglamentos de los organismos autónomos municipales y se pueda reflejar en ellos representación de todos los grupos políticos de la Corporación. Hemos afinado fundamentalmente la propuesta segunda genera un ahorro de unos 300.000 euros al ayuntamiento. La primera propuesta generaba un ahorro de 400.000 euros y hemos afilado algunos flecos que no estaban. Por ejemplo, la primera propuesta tampoco había una propuesta terminada, redonda en cuanto a las empresas municipales. En esta segunda sí la hay, y en cuanto a la proporcionalidad de los organismos públicos, fundaciones, está todo como mucho más de los 60.000 euros de diputación. Lo que se va a quedar este diputado y este alcalde van a ser 1.880 euros, lo que me voy a quedar para mí, para pagar mi factura, para pagar mi alquiler y para pagar mis cosas, ¿vale? 1.880 euros, ni un euro más. Precisamente los puntos del orden del día relativos a los sueldos de los concejales y la representación de los grupos políticos en las empresas municipales han sido los que más debate han suscitado en el salón de plenos en la sesión durante la mañana.
por Cádiz Sí Se Puede y Ganar Cádiz en Común, también sacaron adelante el resto de asuntos llevados para su aprobación, como los nombramientos de los consejos de administración de las empresas del ayuntamiento y organismos supramunicipales como el cementerio y la mancomunidad de municipios de la Bahía. Tras su voto favorable de este jueves, el PSOE ha insistido en que su partido es autónomo y su apoyo al nuevo gobierno local va a irse dando dependiendo el caso. Y por lo tanto nosotros desde el Partido Socialista, y así lo hemos anunciado, no vamos a hacer bloque en esa postura. Nosotros lo que consideremos que es bueno para la ciudad de Cádiz, lo que sea bueno para los propios gaditanos, lo vamos a apoyar. Lo que entendamos, y así lo hemos manifestado permanentemente, que tiene sombras de duda, y el ejemplo claro ha sido el tema de las barbacoas, lo vamos a cuestionar, y aquello que consideremos que en estos momentos no viene a dar una solución a los ciudadanos, sino todo lo contrario, posiblemente a generar un problema, vamos a estar frontalmente en contra. Sin embargo, para el PP, los socialistas han salido de la ambigüedad para significarse como muletas de Por Cádiz Sí Se Puede y realizar seguidismo de su gestión. Pero no entendemos que un partido socialista, un partido que tenía un nombre en esta ciudad, se haya convertido de la noche a la mañana simplemente en la muletilla de un partido de izquierda radical. No lo entendemos. Nosotros siempre hemos visto en el Partido Socialista un opositor con ideas distintas de cómo se puede gestionar este país, pero muy anclado en la democracia, muy anclado en el sistema de participación que teníamos en nuestro país. Y de repente vemos que esto ya no es así. El Partido Socialista ha perdido, si me permite la expresión, el norte. Es su responsabilidad. Ciudadanos ha exigido un asesor de prensa que se le niega cuando el resto de grupos políticos dispondrá de él a cargo del ayuntamiento, porque en el caso de ganar Cádiz en Común, también con dos concejales, contarán con el gabinete de prensa municipal como miembros del equipo de gobierno local. Pero en fin, esto yo creo que será una cosa que se podrá arreglar, porque jurídicamente entendemos que la razón nos asiste y que si el ayuntamiento no nos arregla el problema, pues lo arreglarán los tribunales, pero yo creo que eso no va a ser necesario, confío en que no lo sea. Y que el tema de los asesores de prensa, que nosotros lo que estamos haciendo campañas porque realmente exista un gabinete de prensa independiente del propio ayuntamiento. No es que no creamos que no sea innecesario, simplemente que sea un gabinete independiente. En el momento que pasan a formar parte de asesores personales, creemos que su labor es más partidista y no atiende las funciones propias del ayuntamiento que necesitamos, simplemente labores partidistas. Para el PSOE, el acuerdo para la organización es satisfactorio porque para ellos el tema económico no es un escollo y ahora sí se han dado las condiciones de diálogo que antes no se dieron. Nosotros reivindicamos que el pleno de organización que se hizo el pasado día 9 no tenía los requisitos mínimos que se exige en un momento en el que hace falta el estar en permanente conversación y diálogo con los grupos de la oposición. En este caso, esa senda del diálogo se recuperó en el momento que se empezó a plantear la celebración de las juntas de portavoces, y en ese sentido lo que hemos ido avanzando en el contenido de una propuesta que es la que se ha evidenciado en el día de hoy. Nosotros lo que hemos pretendido con nuestro voto es que no tenga nadie excusas para no gobernar esta ciudad, y por eso hemos posicionado nuestro voto afirmativo a la propuesta que hacía el alcalde, en la que también hemos anunciado que nos sentíamos identificados en temas para nosotros prioritarios, como era la proporcionalidad a la hora de los órganos de representación y en los órganos de decisión del propio ayuntamiento. Desde el Partido Popular se ha insistido en que Por Cádiz Sí Se Puede no está cumpliendo con los compromisos económicos adquiridos con la ciudadanía porque, asegura su portavoz Ignacio Romaní, sus concejales finalmente cobrarán más. No es verdad que vayan a cobrar tres veces el salario mínimo interprofesional, no es verdad. Cuatro o más, o sea, un pico más. Y si ya le sumamos los trienios y todo el tal, al final va a ganar más. Lo de los trienios, de los concejales que son funcionarios, es legal. Y lo es, y nosotros lo respetamos y lo apoyamos. Lo que es inmoral es que antes se le haya dicho a todos los ciudadanos que iban a cobrar X dinero, 1.880, y que ahora comprobemos que con argucias legales se vayan sumando más dinero. Y resulta que ese no sea la cantidad que van a cobrar algunos miembros de Podemos, que Por Cádiz Sí Se Puede. Que se puede dar el caso que con los trienios y los sexenios cobren más que incluso los concejales que gobernaban en el anterior equipo de gobierno del Partido Popular. ¿Qué incongruencia es esta?
El Grupo Municipal de Ciudadanos ha dejado constancia de su desacuerdo con la marcha atrás de los gestores municipales de Por Cádiz, si se puede, en cuanto a sus primeras pretensiones de ahorro económico. No es una cuestión de cuánto deban ganar los concejales o qué merecimiento tiene en retribución económica el trabajo que van a hacer, sino cuánto puede la ciudad permitirse pagar. Y la ciudad, por lo que nos ha contado David Navarro, el concejal de Hacienda, está en una situación de alarma financiera cercana a la quiebra, y por tanto, si está la ciudad cercana a la quiebra, lo que tenemos que procurar es que el gasto de funcionamiento de la ciudad sea el mínimo posible. Y como estos señores que nos gobiernan en su programa tenían previsto el pago de una cantidad que es sensiblemente inferior a la que finalmente se han establecido, pues por eso lo reivindicaban. No valen paños calientes. Los números son infalibles. Por su parte, los concejales de Ganar Cádiz en Común se han mostrado por fin satisfechos por poder tener ya cerrada la organización municipal. Pues estamos satisfechos como parte del equipo de gobierno que ya hoy se haya resuelto las cuestiones que quedaban pendientes para que comience a rodar al 100% este ayuntamiento. Nosotros, tanto Eva como yo, como miembros del equipo de gobierno, ya estamos trabajando las 24 horas del día para cumplir las expectativas que se han generado y dar solución a los problemas concretos de la ciudad. Y con este pleno de organización y funcionamiento damos ya resolución a una parte importante que era la organización de este ayuntamiento, que son los organismos autónomos, su configuración y su puesta a punto para que funcionen al 100%. Muy satisfecho y satisfecha porque se haya desarrollado bien el pleno al final. Pero sí es verdad que llevamos varias semanas que estamos trabajando intensamente, o sea que no es que esto haya estado parado. Se han hecho grandes cosas, yo por lo menos la experiencia que tenemos nuevas, las delegaciones, que hemos hablado primero que hemos conocido a los técnicos, hemos conocido a un montón de colectivos, de gente que estaban demandando hace mucho tiempo que empezáramos a dar respuesta, y se están dando importantes acciones en las distintas delegaciones. Lo que pasa es que esto sí que era necesario y viene a confirmar un poco la estructura. Los plenos se celebrarán a partir de ahora, las mañanas de los últimos viernes de mes en el Ayuntamiento de Cádiz. Este ha sido otro de los cambios que ha recibido el visto bueno de la mayoría de la corporación en esta sesión plenaria de organización. El ayuntamiento ha aumentado en 200 metros lineales la zona de celebración de las barbacoas en la playa del Trofeo Carranza. Se podrá festejar esa noche entre los módulos 2 y 5 de la playa Victoria y en la caleta. El ayuntamiento propone la ampliación de la zona para las barbacoas en 200 metros lineales más, con el objetivo de que los ciudadanos estén más cómodos para festejar el Trofeo Carranza. Así lo ha expresado el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Manuel González, después de que hace unos días el concejal de Fiestas, Adrián Martínez de Pinillos, informara de la eliminación de las acotaciones para la celebración. Manuel González ha detallado el dispositivo especial de limpieza y la campaña informativa que pondrá en marcha el ayuntamiento de cara a la concienciación de la ciudadanía para evitar la contaminación del litoral. La celebración quedará, por tanto, ahora entre los módulos 2 al 5 de la playa Victoria, más la playa de la Caleta. Se ha sumado un módulo más en la Victoria. Ampliar la zona de barbacoa, porque hemos visto los que somos de Cádiz, hemos estado presenciando las barbacoas, hemos visto que en algunos tramos la aglomeración era tal que prácticamente era imposible estar sin molestarte unos a otros. Por eso vamos a ampliarla en el espacio que hay entre el módulo 4 y el módulo 5. Es decir, estos años atrás se ha celebrado del módulo 2 al 4 y este año lo haremos del 2 al 5. Esto que nos permite dar 200 metros más lineales para que las personas, los ciudadanos que asisten a este evento se puedan sentir más cómodos y no tan aglomerados. De cualquier forma, esta ampliación de la zona de celebración queda pendiente de la aprobación por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente, que puede desautorizarla. Debe elaborar un informe favorable previo. Antes de la fiesta se realizarán analíticas del estado del agua el 15 de agosto y posteriormente otras hasta el 28 de agosto, según ha asegurado Manuel González. El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, David Navarro, ha informado que ya se ha mantenido reunión de la Junta Local de Seguridad con los cuerpos que participan en su mantenimiento durante la fiesta de las barbacoas.
El representante municipal ha confirmado que se contratarán vigilantes privados como otros años para el refuerzo de la vigilancia y la información a la ciudadanía. Y con el verano vuelve la posibilidad para nuestros mayores de poder practicar sus clases de tai chi en la playa. A los valores de este deporte se añaden los beneficios de esta localización al aire libre. Piernas estiradas y brazos arriba, eso sí, controlando siempre la respiración. Estas son algunas de las indicaciones con las que cada mañana Sebastián Gómez, profesor de tai chi, comienza sus clases en la playa La Victoria y de La Caleta. Sus alumnos son principalmente personas de edad avanzada, ya que la lentitud de los movimientos hacen de esta antigua técnica de origen chino uno de los ejercicios más apropiados para la tercera edad. Mira, yo lo recomiendo a todo el mundo, porque en realidad es válido para todo el mundo, pero como la Concejalía del Mayor es la que programa esto, pues lo hacemos exclusivamente para beneficio del mayor, aunque se puede beneficiar todo el mundo. Beneficio articular, tú sabes que con el clima de Cádiz hay mucho problema articular, de dolores, artritis, artrosis. Sí, pues todo esto intentamos paliarlo aquí con el tai chi. Pero este nuevo fenómeno sociodeportivo atrae también a personas de otras edades, alentando así la relación generacional y la integración social. De forma gratuita y sin limitación de asistentes, son muchos los que lo practican a diario y dicen sentirse con mucha alegría y con una paz interior muy grande. Porque me gusta, porque es bueno para la mente, es bueno para los huesos. Es bueno para moverse una, porque ya en la edad de una se queda una así. Y con los dolores, pues yo de qué voy, trabajo la mente, trabajo el cuerpo y me va estupendamente. Pues ponerte en forma, es decir, estar físicamente bien. Y además, bueno, como es así temprano, pues ya coges con un optimismo el día, estupendo. A mí me reporta muchísimas cosas. Que estoy así también por eso, porque hago mucha gimnasia, hago yoga también. Este año pues he decidido de meterme aquí porque me he enterado que es muy bueno para todo. Me gusta muchísimo la playa, ando mucho y nada, espero venir muchos años. Para los que aún no hayan probado esta técnica, hasta el próximo 31 de agosto las clases se desarrollarán de 9 a 10 y media en el módulo Malibú de la Playa Victoria, pero para aquellos a los que les guste quedarse un poco más en la cama, tienen también la posibilidad de acudir a La Caleta a partir de las 11 y experimentar así una magnífica fórmula para vivir más y mejor. Cádiz cuenta ya con dos zonas de esparcimiento canino en servicio. A la que estaba ya disponible en los fosos de las Puertas de Tierra, se ha sumado hace unos días una nueva en la Plaza Asdrúbal. Cádiz cuenta ya desde este viernes con otro parque canino en servicio. En Plaza Asdrúbal, este área de esparcimiento para perros abarca una superficie de 334 metros cuadrados. Unas dimensiones y equipamiento que cumple con las necesidades de las mascotas, considerando las características del entorno en el que se ha ubicado. El perímetro del parque queda delimitado por un sistema de vallas. A efectos de mantener la seguridad en el recinto, se ha facilitado un único acceso al mismo. Los usuarios cuentan con una fuente de uso exclusivo para perros, papeleras caninas, dispensador de bolsas, bancos para su descanso y paneles informativos. Que forma parte del planteamiento que desde Medio Ambiente estamos llevando a cabo de atender las necesidades de muchos usuarios con respecto a sus mascotas. Es cierto que esta ciudad no cuenta con las que realmente necesita, pero bueno, es un avance y es un paso más hacia conseguir una situación de satisfacción para todos. El parque canino será sometido diariamente a actuaciones de limpieza y medidas higiénico-sanitarias, así como mensualmente a un proceso de desinsectación. El dispensador de bolsas para las defecaciones caninas será abastecido diariamente con un número de 100 unidades. Sí, vamos, esto se va a limpiar diariamente, hay dispensadores de bolsas, hay un bebedero, bancos para que los dueños de las mascotas puedan sentarse y vamos a desinfectarlo mensualmente, o sea que vamos a prestarle la atención debida para que cuando alguien traiga a su mascota lo haga con todas las garantías de que no conlleva ningún riesgo para esto, para los animales, vamos.
Este nuevo servicio se encuentra ya a disposición de todos. Ahora su buen funcionamiento depende de la concienciación ciudadana que evite actos vandálicos que vayan en su perjuicio, según se ha destacado desde el Área Municipal de Medio Ambiente. Nos acercamos un momento a la Merced porque durante la época estival son muy demandadas las enseñanzas que se imparten en el Centro de Arte Flamenco situado en esta señera plaza gaditana. Queremos conocer un poco de su oferta. Yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría. Pam, pam, ta, ta, tam, pam, pam, ta, ta, y... Yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría. Pam, pam, con mi mamá. Ahí ya ligamos, ahí ya ligamos. Así, con este cante por Mariana, comienza la primera clase del curso internacional de flamenco a cargo de la cantaora sevillana Esperanza Fernández, un taller enmarcado en los tradicionales cursos de verano que ofrece cada año el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced y que cumple ya su novena edición. Prácticamente este año no lo iba a hacer porque tenía un montón de trabajo, pero al final, bueno, he podido sacar un poquito de tiempo y he decidido hacerlo porque, bueno, pues son personas que llevan muchos años conmigo, no han podido venir todas las que les hubiera gustado porque las vacaciones no han coincidido, porque el curso, como sabéis, es internacional y venía muchísima gente de fuera, pero como lo he hecho la segunda quincena este año, pues claro, hay personas de fuera pues que la cogen la primera, la segunda, total, en fin. Pero bueno, muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez en Cádiz porque esta es como mi segunda casa. El curso, que se desarrolla en horario de mañana de 11 a 12 y media, confirma el objetivo con el que se creó este centro, el apoyo al flamenco de Cádiz y la posibilidad de tener un lugar donde personalidades del flamenco puedan venir a impartir clases, adecuando metodologías específicas que garantizan el máximo rendimiento y aprendizaje del estudiante. Vienen todos los años, pues todos los años se le enseña un cante o se le enseña dos cantes o incluso la corrección de los cantes de los años anteriores y bueno, y un poco a merced, digamos, de lo que yo vaya escuchando en ella, pues así hago de una manera o la hago de otra para que el curso también sea un poco más ameno, porque una hora y media de cante es difícil, entonces bueno, para que el alumno no se aburra, pues bueno, yo llevo muchos años, gracias a Dios, dando las clases, bueno, y la pedagogía que yo ya tengo pues es bastante profunda e intento que el curso sea súper ameno, ¿no? En esta ocasión sus alumnas vienen de países como Italia, Alemania o Rusia, aunque Esperanza asegura que están preparadas ya que son aficionadas al flamenco, algo que a la cantaora sevillana le llena de satisfacción porque no faltan ningún año a la cita. Bueno, he tenido muchas personas que casi venían a cursos que no hablaban ni español, ¿no? En la escuela de Sevilla que yo tengo, pero en este caso, como son cursos de 5 días, ellas ya vienen, son aficionadas de hace mucho tiempo y vienen preparadas, ¿no? Entonces no cuesta tanto. Y es que Esperanza Fernández es una de las mejores voces actuales del flamenco, que ya ha encontrado en ella una de sus incuestionables figuras. Sorprende con su juventud el profundo conocimiento del flamenco tradicional, pero a la vez ha demostrado que no le tiemblan la voz ni las ganas para enfrentarse a nuevos retos, por complicados que parezcan. Otra vez. Y no podemos dejar de pasarnos por la báscula porque hemos tenido invitados de lujo. Los componentes del Grupo El Barrio han ofrecido clase maestra a los jóvenes músicos de Cádiz que están empezando. Vamos a verlo. El Centro de Promoción Musical de la Báscula ha acogido las clases magistrales del barrio. El conjunto gaditano, inmerso como están en la preparación de su nueva gira musical, han hecho un pequeño paréntesis para ofrecer una charla y compartir sus experiencias con un grupo de privilegiados. Un encuentro que, a diferencia de la clásica Masterclass, han querido iniciar con un tema montado y varias audiciones para seguir con una amena conversación sobre aspectos relacionados con la música. No más que Masterclass, digamos que es una audición de cómo se prepara una banda, cómo montamos un directo. Directo que estamos preparando también para el 27 de este mes en el Teatro Real, donde vamos a tener grandes colaboraciones de orquesta sinfónica, un coro gospel, una big band,
Entonces nosotros lo que vamos a hacer es enseñar, digamos, lo que sabemos hacer, que es tocar, cómo montar un directo, cómo hacer que todo ruede, funcione bien, para que los chavales que estén escuchando esto, pues si quieren montar su grupito el día de mañana, tengan una cierta idea de cómo empezar, por lo menos. Experiencias personales y profesionales de los componentes del barrio que han querido contar a los asistentes a esta cita para trasladarles un mensaje muy claro. Los comienzos siempre son difíciles, pero lo pueden ser algo menos siguiendo buenos consejos de quienes han superado esos problemas. Eso de empezar es difícil para todo el mundo, nos ha costado también a nosotros mismos, nos costó, ¿no? Pero también el tiempo te enseña y cuando te das cuenta y tienes el camino fácil, es como comer. Tras años sin ofrecer un concierto en Cádiz, el barrio vuelve este verano a actuar en su ciudad para demostrar que nunca se fue realmente y que en este regreso lo piensan hacer por todo lo alto. Aquí va a demostrar él y todos de que el barrio si verdaderamente es profeta, no en su tierra, yo creo que en España entera. La cita del retorno de las actuaciones del barrio a Cádiz el próximo 6 de agosto en el Castillo de San Sebastián, dentro del ciclo Conciertos para la Libertad. Si tienes ya cáncer en el alma, y tu boca y atadura, si te han anudado la garganta, y ve que tus pies solo hay sebadura. Ha sido todo, señoras y señores. Gracias una vez más por confiar en nosotros y estar siempre ahí. Pasen un feliz verano. Sonríe el destino, nos sigue el camino, que está preparada la locura. Trasnocha con la armonía y sueña con cuentos de hadas. Que nadie te diga, vida mía, que con una sonrisa no te hace ganar.